Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roé, pastor de la Kehilá Congregación Hanab y Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar el estudio del libro de Shemot, Éxodo, y vamos a ver cosas muy interesantes. Todo es interesante, todo es profundo porque es la bendita Torah. Y vamos a abrir nuestra Tanaj en Shemot. Bendito es el Abacados. Aleluya. Shemot 27, Éxodo 27. Bueno, en cuanto lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. Omenaj. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos su anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Hasta ahí nada más. Anoten la explicación del 27.2. Realmente aquí está hablando de un cubo, C-U-B-O, de un cubo. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, ¿te das cuenta? Los cuernos serán parte del mismo, realmente es que en cuerno. Entonces es un cubo. Ahora, vamos a retomar la lectura del 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. ¿Será qué? Es un cubo. Y su altura de 3 codos. Ahora ya sabes entonces por qué el diablo, Yahshua Mashiach, le reprenda, copia todo. Y recuerden la administración de la bestia y el sistema global. Perdón, Yahshua Mashiach le reprenda. Y eso será la abominación desoladora. El cubo que va a meter la bestia ahí en el Mishkan, el Bet HaMikdash, en el templo. Recuerda que el diablo copia, él no es creador de nada. Entonces, ya he dado otras ministraciones, le dio la vara a Moshe, esto es para los nuevecitos, y los magos utilizan la varita mágica. El Eterno dice que se ponga una ofrenda, y el diablo copia y dice, bueno, ponme ofrenda a los muertos. En este caso es un cubo, entonces la cava o cubo. ¿Recuerdan esa administración? Amén. Continúa del 13 en adelante, por favor. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del Mishkan, al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habría una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador.
sus columnas cuatro con sus cuatro basas. Todas las columnas alrededor del atrio serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del Mishkan en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el Mishkan de reunión, afuera del velo que está del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Notemos varias cosas. En el 19 nada más, todo lo demás son medidas que ya hemos ministrado y sobre todo que, si el Eterno lo permite, después pondremos algunas diapositivas de cómo estaba el Mishkan. Pero tú puedes buscar muchas figuras, pues dibujos del Mishkan. En internet hay muchísimas figuras. Nosotros vamos a tratar de hacerlo prontamente acá. Ahora, como lo hicimos hace un par de años. En el verso 19, cuando dice todos los utensilios del Mishkan, en todo su servicio, ¿a qué se refiere? Los utensilios, anoten, para armar el Mishkan, como los martillos, los mazos, etc. Porque está hablando de los utensilios del Mishkan en todo su servicio. Entonces está hablando de los utensilios para armar el Mishkan. Martillos, mazos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora dice, todos los utensilios del Mishkan en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Tremendo. O sea, no un martillo cualquiera, no un mazo cualquiera, sino todo tendría que ser de bronce. En el verso 20 pueden anotar la explicación. Machacarán es la palabra, las aceitunas con el mortero. Y el aceite que salía se utilizaba para la menorá. Entonces machacaban las aceitunas con el mortero y el aceite que salía se utilizaba para la menorá. Me dicen un momento, ¿cuánto pueda continuar? El 20 y entonces dice, y mandarás a los Bnei Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas con el mortero, ya sea para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Decíamos que continuamente estaban ardiendo las lámparas. Hay un audio que le titulé, está en la página de internet, gozoypaz.mx, que le titulé, ¿cómo obtener la Shejina de Yahweh? ¿Cómo obtener la Shejina de Yahweh? ¿Cómo obtener la presencia divina? Por favor, amados Sahim, escuchen esta semana ese audio, les va a ser de mucha braja, de mucha bendición. ¿Cómo obtener? Tenemos que quitar las cenizas, etcétera, todo lo que estorba de nuestra vida para que la presencia divina del Abacados esté en nosotros. ¡Aleluya! ¡Amén! El 21 en el Mishkan de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, de los hijos de Israel por sus generaciones. Pero como no hay templo ahorita, pero en cuanto se vuelva a construir, volverá esto. Después la bestia hará la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, se suspenderá el servicio, pero después viene el Abacados, Yahshua HaMashiach, y todo seguirá en orden. ¡Aleluya! Ahora, las pondrá en orden. Bueno, todos tenemos que tener un orden. Aquí tenemos que tener un orden. Allá, en esa quejilá, en esa bella quejilá, en las quejilot, tienen que tener un orden. Los pastores tienen que tener un orden. Los ancianos tienen que estar en orden. Tiene que haber un orden para todo. Las sillas bien acomodaditas, todos bien sentados, etc. Tiene que haber orden, porque eso es lo que le agrada a la Abacadosh. Vamos a empezar la lectura del 28, por favor, Aj. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis cuanín, Aarón, Yanadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Ahora está ahí, nada más recuerda, dice aquí, mis cuanín, Aarón, Yanadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Todos serán hijos de Aarón. Entonces, a ver, voy a explicar esto, tal vez tú ya te lo sepas,
Un levita es hijo de Leví, es hijo de Leví. Pero solamente de Aarón, la descendencia, son los Coanín. Porque esa pregunta me la han hecho mucho, y también a los amados Ajim, cuando Yahshua HaMashiach se conoce como la parábola del buen samaritano. Pasó un Cohen, mal llamado sacerdote, ya vimos que es Cohen, servidor de Yahweh. Pasó un levita. Entonces, un levita es hijo de Leví. Pero los Coanín son hijos de Aarón, nada más. Descendientes de Aarón, que a su vez es hijo de Leví. ¿Sí se entendió? Pero porque muchos dicen, bueno, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No. Leví. Hijos de Leví, todos levitas. Pero solamente los hijos de Aarón, Coanim. ¿Amén? Dice el 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y harás vestidas sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Entonces hoy es Shabbat. Yo anuncié hace 8 días que hoy la Kehilá local, y no recuerdo si dije esto para la Kehilá mundial, pero si no lo menciono hoy, todos los días nos bañamos. Todos los días ponemos talco en nuestros zapatos y nos enlocionamos para que olamos rico, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más en Shabbat? ¿Cuánto más en Shabbat? Me da mucho gusto hoy ver la buena respuesta de la Kehilá local. ¡Aleluya! Tanto en varones como en mujercitas. Y allá, amado Roe, tú vas a revisar que todos los hermanos que lleguen a la Kehilá, a la casa de oración, lleguen todos con las mejores ropas. ¡Aleluya! Porque venimos a exaltar al Abacadosh. Por eso que hicimos hacerle un sidur diferente al Abacadosh, es decir, en exaltación, en cantos, en aplausos, porque la honra es solamente para él. Entonces, si dice aquí, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, aleluya, nosotros tenemos que venir bien prendiditos aquí, como llamamos en México, bien vestidos, enlocionados, bien bañados, oliendo rico. Que todo suba como grato aroma, tanto las tefilot, las oraciones, los cantos, las danzas. Entonces nosotros, ciertamente en la danza, los hermanos sudan y que no huelan mal, que huelan rico. Eso es de lo que se trata. Bendito es el Abacadosh. El 3, por favor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi Cohen. Así que la Jojma la da el Eterno, la sabiduría la da el Eterno. Es algo de lo que nosotros no debemos de envidiar jamás, no debemos de envidiar nada, pero la sabiduría que ha dado el Eterno a otros, no debemos de envidiarla. Shaul, mal llamado Pablo, dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, que muchos ministran la palabra de Yahshua HaMashiach por envidia. Es decir, que como que quieren jugar competencias. Entonces, bueno, de una vez lo aclaro hoy acá local, ustedes ya lo saben, también lo saben muchos amados Ajim de la Kehilá Mundial, pero hoy lo voy a aclarar una vez más. En lo personal, yo como Roe, y humildemente lo digo, yo no estoy jugando competencias con nadie. No me interesa eso porque la misión que el Eterno me encargó es ministrar la Torah y se acabó. Que las almas hagan teshuva, el que mueve el corazón de las personas, es Ruach HaKodesh y Yahshua HaMashiach. Que las almas se salven, el que salva es Yahshua HaMashiach. Que si tengo que orar por un enfermo, el que sana es Yahshua HaMashiach. Pero jugar competencias, saber quién tiene más gente, eso no es un circo, no es una tienda de abarrotes o de ropa, etcétera. Es una Kehilá. Entonces, los que se estén quebrando la cabeza tratando de hacer competencias, pues ni siquiera yo me entero porque, vamos, no me meto a internet a investigar quién quiere jugar competencias conmigo, porque yo no estoy jugando competencias con nadie. Así es de que la sabiduría la da el Eterno, hay sabiduría para los ministerios y es un don de Ruach HaKodesh. Pueden revisar el audio los dones de Ruach HaKodesh. Entre ellos está Jojma, que es sabiduría. Así es que no debemos de envidiar nada, y entre ello está incluido la sabiduría. El 4.
Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean miscuanim. Es muy importante lo que ministró nuestro amado Aj. No dice Mitra en el original, porque Mitra era un dios pagano, matador de toros, de ahí salió la tauromaquia, ya lo hemos ministrado. Dice turbante de lino. Entonces pónganle ahí en sus Biblias, los que no tienen una traducción correcta, turbante de lino, porque Mitra es un dios pagano. Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo. Continuamos con el 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo era precioso, todo es precioso. Mira, la vestimenta de los Kuanín, del sumo Kuen, de los Kuanín, súper hermosa, súper perfecta, maravillosa. ¡Aleluya! Es como vamos a venir todos malolientes, con el pelo todo cebudo, no sé cómo se diga en tu país, grasoso, mal vestidos, malolientes, etcétera, para Shabbat. No. Tenemos que venir lo mejor vestidos y oliendo rico. Bendito es el Abacados. El 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. ¿De obra qué? ¿De obra qué? Primorosa, aleluya. Entonces pongan 28.6 por favor. Efod. El efod es el delantal, lo voy a decir tal cual, el delantal que cubría la parte de atrás del Kohen Gadol, desde la cintura hasta abajo. Ese es el efod. Delantal que cubría la parte de atrás del Kohen Gadol, desde la cintura hasta abajo. Todo eso ya lo tienen preparado la casa de Judá. Aleluya. Todo eso ya lo tiene preparado la casa de Judá. Nada más el 7, por favor. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. A ver, todos el 7, amén. Ahora anoten, por favor, las sombreras salían del efod. Y ponle lógico, pasaban por los hombros del Cohen. Esto no hay como haber un dibujo, es lo mejor. Los hombros del Cohen y se unían a las cadenas que venían del pectoral. ¿Puedo continuar? A ver, Aguel 8, amén. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Y su cinto de obra qué? No se oye, ¿de qué? Primorosa. Entonces 28, 8. La confección era excelente. El cinturón era del mismo tejido. Salía de ambos costados para amarrarlos por delante. O sea que nada de chuecuras en la costura. Amén. Ahora ya hay máquinas de coser, pero en aquel entonces no había eso. Y lo tenían que hacer perfecto, primoroso. Aleluya. Por favor, el verso 9 es importante. Amén. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Aleluya. A ver, todos el 9, fuerte. Amén. Ahora vamos a leer el 10. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Tremendo. A ver el 10, todos. Amén.
una piedra en una hombrera y otra piedra en la otra hombrera con los nombres de la Shebatim, de las tribus de Israel. Vamos por favor a leer el 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Tremendo, todo perfecto, aleluya. El 12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos hombreras por memorial. Sí. Ahora miren, dice, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos hombros por memorial. ¿Qué tan importante? A ver, cuando lleguemos a otros capítulos después de Éxodo, vas a ver qué tan importante para el Eterno es Israel. El Eterno ama, voy a decir esto porque está en la Tanaj, con amor eterno te he amado. Aleluya. Ese texto lo vi mucho en las iglesias cristianas, pero no es para ellos, es para Israel. Con amor eterno te he amado. Es decir, que solamente es para Israel. ¿Cuánto amará el Abba Kadosh a Israel que mandó que el sumo cohen tuviera estas hombreras con estas características? Bendito es el Abba Kadosh. Ahora el 13, por favor. Harás pues los engastes de oro. Nada más la explicación. Entonces aquí en el 28:13 se comienza la descripción del pectoral. Aquí ya está la descripción del pectoral. Vamos con el 14 nada más. Y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Ahora, donde dice cordones, pongan cadenas, cadenas. Donde dice cordones, pongan cadenas. Amén. Aleluya. Continúa con el 15 en adelante, por favor. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como las grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Aleluya, hasta ahí nada más. Ahora, anoten del 28, perdón, del sí, 28, 21. Cada tribu estaba representada por una piedra preciosa. Todo tiene que ver con la nueva Jerusalén. Aleluya. Cada tribu estaba representada por una piedra preciosa. La perla de gran precio. ¿Se acuerdan de la administración? Es Israel. ¿Cómo van a ser un grupo de gente que guarda el domingo e incircuncisos? No, es Israel. La perla de gran precio. Les recomiendo estudiar Mateo, Matillahu, Lucas, Gilel, Yohanan. En la página gozoypaz.mx están todos esos audios. Bendito es el Abba Kadosh. Entonces, a ver. Para el Eterno Israel vale muchísimo. Y vuelvo a repetir, estén muy atentos. No creo que me dé tiempo hoy, pero sí tal vez si no mañana, el día en Rishon, en domingo, cuando sea Rosh Chodesh, si es que da tiempo, ministraré algo muy importante. Todo es importante, pero algo de mucho peso profético en Mashiach Yahshua. Bendito es el Abba Kadosh. Así que, dice el 21, retomo, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Bendito es el Abba Kadosh. Recuerda Zacarías 28:2, si alguien se mete con Israel, es como si le tocaran la pupila, la niña de su ojo de Yahweh. Bendito es Yahweh. Vamos a continuar con el 22, por favor.
Harás también en el pectoral cadenas de anchura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, y fijarás las dos cadenas de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral, y pondrás los dos extremos de las dos cadenas sobre los dos engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Hasta ahí nada más. Anoten 28, 26, amados Sahim. Los cintos como tal, los cintos se amarraban por delante. No hay como ver un dibujo. Hay muchos dibujos que se pueden ver en internet. Muchos dibujos. Si el Eterno lo permite, también aparte del Mishkan, pondremos la vestimenta del Sumo Cohen, de los Kohanim. Entonces, los cintos se amarraban por delante. Ahora vamos a continuar con el 27. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto de efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el Mishkan por memorial delante de Yahweh continuamente. Miren cómo dice el 29, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. ¿Cuánto ama Yahweh a Israel? Por eso quiero que estén muy pendientes, amados Ajín, de las próximas ministraciones. Es mucho, muy importante que no te pierdas ninguna ministración, e invita a otros hermanos a que se conecten para que vayamos aprendiendo juntos. Continuamos hasta el 32. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Ahora, esto es muy importante. Después vamos a hablar sobre Urim y Tumim. Urim y Tumim. Ahora, en este 32, para que no se rompa, del 28 al 32, cuando veamos el libro de Números, vamos a hablar más sobre Urim y Tumim, ¿de acuerdo? Pero ahorita lo que quiero comentarte es esto, para que no se rompa. Anoten, la expresión más correcta es para que no se desgarre. Ahora, anoten esto, les va a servir mucho. Está prohibido desgarrar una vestidura sagrada. Está prohibido desgarrar una vestidura sagrada. ¿Puedo continuar? Y Caifás lo hizo. Y se condenó. ¿Sí recuerdan? La administración de Pesaj, dentro de poquito vamos a administrar sobre Pesaj. Aleluya. En 15 días, si el Eterno lo permite, voy a empezar a ministrar sobre Pesaj y Hamatzah, porque hay muchas dudas de varios hermanos. Entonces, esténse tranquilos, amados. Ya mandaron también otro correo electrónico. Por favor, Roe, mándenos el sidur de Pesaj. No sabemos cómo lo vamos a hacer. No. Todo se los vamos a explicar. Todo se los vamos a explicar. Entonces, Caifás cometió un pecado grave, porque estaba prohibido. O sea, aquí el Eterno está diciendo para que no se desgarre, y él la desgarra. Cometió pecado. Ahora, el 28:33, nada más. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Aleluya. Ahora, granadas de lana, eran de lana. Y en sus orlas harás granadas de azul, pero sí, ¿de qué serían? De lana. El 34 y 35.
una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. A ver, todos, perdón, continúa con el 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahweh y cuando salga, para que no muera. Tremendo. A ver, todos, el 35. Amén. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el Abacadosh? Para que no muera, anótenlo por favor, para que no muera por transgredir la norma de la vestidura. Entonces, ¿por qué moriría? Por castigo divino, anótenlo, por castigo divino, pero ¿por qué? Por transgredir la norma de la vestidura. Entonces estamos viendo que al Eterno le gustan las cosas bien hechas. Aleluya. Nuestro talit planchadito, tu mitpahat o tu parojet planchadito, planchadita o como quieras decir. Pero la cosa es que estemos bien vestidos siempre. Aleluya. No se vale sacar de repente de la nada, es un ejemplo, ¿verdad? El mitpajado, el parojet todo arrugado y ponérselo en la cabeza, eso es abominación, eso no se debe de hacer. Verso 36 nada más. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh. A ver, todos el 36 fuerte con gozo, amén. Solamente el sumo Cohen, ¿qué dije? Podía usar esto. Aleluya. Entonces vamos a Zacarías 14, verso 20. Muchos dicen, no, ya no, eso ya pasó, eso ya es anticuado, eso no nos toca. Zacarías 14, 20. Bendito es el Abacados. Cuando se entra al milenio, después de festejar la fiesta de Sukkot, mira lo que va a pasar. 14:20 de Zacarías, Zacarías 14:20. Amén. A ver, ve para acá. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahweh, y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. A ver, todos el 20. Amén. Ahora quiero que repasen los audios de sobre todo el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando viene Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces vamos para allá, Apocalipsis 19, verso 11. Y también quiero que repasen la bestia y el sistema global. Todo ya se está acercando, amados. Todo ya se está acercando. Que el Eterno tenga rajem. Por eso estamos diciendo, Oshana, Oshana, Yahshua HaMashiach. Sálvanos, sálvanos, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vuelvo a repetir por otra vez, estén muy pendientes de una administración, va a ser muy profundo. Vamos a aprender mucho de la bendita Torah. ¿Tienen Apocalipsis 19, verso 11 y 12? Omenaj. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Bendito es el Abacados. Este tema ya lo di, está grabado, Apocalipsis, y también en el tema de la bestia y el sistema global, porque solamente el que es fiel y verdadero es Yahshua HaMashiach. Y hace justicia y juzga y pelea, sí, pero con justicia, no como hace el Islam, es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bueno, vamos otra vez a Éxodo. A Éxodo, vamos a volver para allá. Éxodo 28. Y vamos, ¿lo tienen? Vamos a continuar el 37. Y aquí encontramos otra vez en algunas traducciones mitra, pero no es mitra, es turbante de lino.
28:37. Amén. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre el turbante, por la parte delantera del turbante estará. Aleluya. Entonces, subrayen, por favor, es muy importante que pongas ahí en tu Tanaj turbante, turbante de lino. Vuelvo a repetir, Mitra era un dios pagano. 28:38, nada más, amén. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas kadosh que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus kadoshim ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Yahweh. Miren nada más la intercesión, pero ahora ya no es Aarón, ya no hay sumo Cohen más que Yahshua HaMashiach. Aleluya. 28:38 la explicación. Continuamente es igual cuando ingresara al Mishkan o al Bet Hamikdash, cuando ya estuvo construido el templo, para perdonar los pecados de los hijos de Israel. Que por error, porque todos cometemos errores, que por error estaban impuros cuando traían una ofrenda. Si no fuera por nuestro Adón Yahshua HaMashiach, todos estaríamos perdidos. Porque, bueno, deja tú los pecados. Los pecados son abominaciones, eso no se debe hacer. Pero los errores, esos tú y yo los cometemos. Si quieres, yo me pongo en primer lugar a cada momento. Entonces estaríamos perdidos, porque al Eterno le gusta la perfección. Gracias a la Bacadús Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a continuar hasta terminar el capítulo, por favor. Y bordarás una túnica de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean miscuanín, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Será desde sus lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el Mishkan de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el Mishkan, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Aleluya. Hoy en la mañana me hizo una pregunta un acte, una quejila, que está dirigida a una quejila en Estados Unidos. Me decía: Ro, hemos visto que ustedes, todos hombres y mujercitas, se visten con manga larga. Sí, así es, con manga larga. Lógico, los varones como nos corresponde, y las mujercitas con su falda hasta el tobillo, hasta el tobillo. Bueno, aquí el Eterno está diciendo en el 41: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean miscuanín, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los muslos, desde los lomos hasta los muslos. O sea, era cubrir todo, porque se viene a ministrar el corazón del Abacados. Aleluya. Entonces, por eso mujeres con pantalón no son bienvenidas acá. Tú dirás: bueno, pero es que no saben de la Torah. Sí, se les ministra allá afuera Torah, y se les dice: ¿quiere usted entrar? Sí, venga usted la próxima vez vestida en esta forma, en esta forma, en esta forma. ¿Usted, varón, quiere entrar? ¿Sí quiere conocer de la Torah? Sí, usted tiene que abotonarse su camisa hasta arriba. Nada que la camisa hasta acá. Nada. Tenemos que aprender a vestirnos. Bendito es el Abacados. Recuerda, las almas vienen del mundo y la concupiscencia. Pero no podemos pasar aquí, ya donde estamos como Mishpajá, como familia, adorando al Abacados, todos bien ordenaditos, pasar una persona que no venga bien vestida. No. Se le pasa a otra área, se le ministra. Si la persona dice: sí, me interesa, volverá la semana que entra. Y entonces vendrá bien vestido o vestida, y entonces tomará la Torah si quiere. Y si no, lo sentimos. La salvación es personal. Vamos con el 29, por favor. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean miscuanim. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto,
y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Hasta ahí nada más. Entonces, obleas en lugar de hojaldres o de hojaldras. Entonces lo correcto son obleas, obleas. Póngale ahí, amados, obleas. Y pongan esto, después de hornearlas, se les untaba el aceite. ¿Vamos bien? Amén. Sigue, por favor, hasta el 5. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrendas, con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del Mishkan de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Aleluya. Y dice el 6, y pondrás, ¿qué? El turbante, amén, sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema kadosh. A ver, todos el 6 con turbante, amén. Ahora, el 7 nada más, por favor. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso es muy importante lo que hacemos aquí cuando se consagra un niño, cuando se presenta una niña, cuando hay el primogénito, cuando se ora por una persona que ya va a ser miembro de la congregación. Dice Apocalipsis 1:6 que Yahshua HaMashiach nos hizo a todos coanín y reyes. Entonces por eso se unge con aceite. Aleluya. En Marcos 6, no vamos para allá, en Marcos 6, 12, 13, y dice, y saliendo los shaliahim, los apóstoles, los shaliahim, hacían que la gente se arrepintiese, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite. Entonces la unción con aceite es un tema aparte, no está, que yo recuerde, en la página de internet, más hay varias citas, pero si el Eterno lo permite, daré una ministración solamente sobre el aceite. Entonces, eso es símbolo de que ya la persona queda apartada para Yahweh, apartada para Yahweh, bendito. Luego tomarás el aceite de la unción, que era un aceite especial, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. A ver, todos el 7 fuerte, amén. Ahora, si te das cuenta, cuando un hermano con un aj entra al pacto de la circuncisión, yo como roe lo visto. O bien, perdón que me haya mencionado primero, pero sí, hay mucho trabajo, que no nos quejamos. Entonces mando un anciano para que vista a ese hermano. Así que él mismo se puede vestir. Los hermanos que me van hablando, se va haciendo una oración y le digo, ahora ponte la kipa, ahora ponte el talid. Aquí lo hemos hecho, ¿amén? ¿Por qué? Porque dice en el 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica. Entonces, es una bendición que se nos vista, que se nos vista. Si tú estás solo, perdón, o no me has podido contactar, entonces tú ya te pusiste el talit, no hay ningún problema. Pero si es con una braja, una bendición de parte de alguien que sea autoridad, es mejor. Lo marca aquí la bendita Torah. Aleluya. Por eso entonces es hermoso que alguien haga la oración, Baruja, Tatona, Yelohei, Nomele, Jaulama, Shirgi, Dishano, Yibotabat, Sibano, Ligitatebat, Sipsip, Leazdik, Ayahwe, Aj. Y se menciona el nombre del ají, entonces ya queda consagrado. O bien un niño que se le va a poner su talit, katán y su kipa, ya como hijo de Israel. Entonces es importante que se haga esto. Ahora, un alto acá. ¿Te das cuenta cuánta gente escupió la Torah? Los juicios que vendrán, porque todo yo lo hice con mucho amor, igual los ruanim allá.
basados a la Torah. Por eso Roé, anota ahí, por eso tú los vistes, por eso tú los vistes. O Roé, Iván Nava, cuando tú me hablas y me dices, Roé, usted hace la tefila y yo aquí los voy vistiendo, esto es lo que hacemos. ¡Aleluya! Entonces, no es nada más que la persona dice, ya tengo el pacto de la circuncisión, me pongo el talit y no sé ni cómo se ora. No, 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 tiene que tener un orden todo. Se ha hecho aquí las cosas de la mejor manera posible, por eso tiene uno su moré, tiene uno su maestro. Ayer yo recibí otra vez clase de mi moré. Entonces, todos tenemos que seguir aprendiendo y todos humildes, y sobre eso quiero hablar después, ¿de acuerdo? El 8, por favor, amado. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Sigue. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán la keuná por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del Mishkan de reunión. Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por pecado. Asimismo tomarás uno de los cuernos y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Yahweh. Es ofrenda quemada a Yahweh. Hasta ahí nada más. Ahora, todas estas son ministras, es una administración de cómo se tienen que hacer las cosas y está bastante claro. Lo que quiero de retomar del 18 es holocausto para los nuevecitos. Quiere decir, etimológicamente, todo quemado. Holocausto quiere decir todo quemado. ¿Recuerdas el holocausto con Hitler, los nazis, Himmler, que ya están en el infierno? Holocausto quiere decir todo quemado. Entonces nosotros recordamos la Segunda Guerra Mundial. Tremendo. Ese que sin palabras. Ahora, Hitler estaba loco. Él pensaba que iba a reinar 1000 años. ¿A qué te suena eso? Así que estaba administrado por la misma bestia. El sistema del antimashiach es de hace mucho, mucho tiempo. Vamos, desde que el hombre cayó por el pecado de la serpiente. Pero esto tiene un contexto. Fíjate muy bien. Todo fue maquinado de una manera. Si el Eterno lo permite, voy a dar una, no una administración, pero sí una plática sobre la Segunda Guerra Mundial. Y todo es una con un fin sarcástico, satánico. Porque dice aquí, 18, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato. De olor grato para Yahweh, es ofrenda quemada a Yahweh. Por eso hicieron el holocausto. Y quiero hacer una aclaración, que a lo mejor esto va a decir un revuelo, va a decir, pero ¿cómo? ¿Qué no ha usted leído bien los libros de historia? No fueron 6,5 millones de judíos. Aparte estuvieron gitanos, húngaros, etcétera. Fueron aproximadamente 14,5 millones de judíos e inclusive millones que no se sabe qué pasó con ellos. Entonces la historia siempre ha dado a entender que son 6,5 millones de judíos. Pero 14,5 millones de judíos se tienen registrados, más millones que no se supo qué pasó con ellos. O sea, fue una masacre. Y todo con un fin sarcástico satánico. Así como aquí es olor grato a Yahweh, era quemarlos para ver si Yahweh aceptaba eso como holocausto. Fue, vamos, satánico a más no poder. En el libro de Mi Lucha, ya lo he ministrado en otras ocasiones, Hitler dijo que él se ministraba, lo ministraban sus ángeles, no eran más que demonios. Él acabó suicidándose. Entonces él está en el infierno.
Bendito es el Abacados por la justicia. Aleluya. Continuamos con el 19 en adelante. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora la sangre de Mashiach Yahshua nos cubre de todo pecado, nos cubre de todo error. Vamos, me refiero, si ya hizo uno teshuva sobre los pecados, nos cubre de todo error. Entonces no hay por qué llevar una vida religiosa así estresante, etcétera, que si no salen bien hasta los mínimos detalles. Tenemos que tener cuidado con nuestro ministerio, pero no por eso nos vamos a desmayar de miedo. ¿Queda claro? Amén. El 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de lejen y una torta de lejen de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Yahweh. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Yahweh. Es ofrenda encendida a Yahweh. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Yahweh. Y será porción tuya y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Hasta ahí nada más. Lo mecido, por eso entonces nosotros aprendimos aquí, no hay. El sacrificio de salvación es una cosa. Esa es una cosa. Y hay ofrendas que vamos a ir viendo, pero eso hasta que todavía se aprenda un poquito más de Torah para no caer en escándalo. Y entonces por eso nosotros aprendimos a orar así, la ofrenda mecida. A Yahweh le gusta que le expresemos nuestro amor, porque Él nos expresa su amor a cada segundo, a cada milésima de segundo. Aleluya. Ahora entonces el 29-27, pongan amados, pecho y muslo se entregaban al Cohen o a los Juanín. Pecho y muslo. Muchas proteínas en esta parte del animal, porque el trabajo de los Juanín era bastante fuerte. Bastante, bastante fuerte. Estar lavando, estar... Es que era bastante fuerte el trabajo de los Juanín. Va a ser otra vez el trabajo muy fuerte. Todo lo que son las libaciones, todo eso va a volver. Bendito es el Amakadosh. Si con los 10 mandamientos, ¿sabes? No puedes. ¡Qué tremendo! No mentirás, y a cada momento toca el que viene a cobrar y le dices a tu niño, dile que no estoy. ¿Qué visión es esa? O sea, es mentira, eso no debe de ser. Entonces, por favor, amados, tengamos conciencia de qué estamos haciendo. Guardamos Torah, bendito es el Abacadosh. El 28 y 29, Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de Shalom, porción de ellos elevada en ofrenda a Yahweh. Y las vestiduras Kadosh, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Hasta ahí nada más. Dice, y las vestiduras Kadoshim, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él. Que es como si fuera detrás de él, es decir, el que seguía o seguiría como sucesor de Aarón, como Cohen Gadol. Recuerda que ahora es Yahshua HaMashiach, porque nos hemos encontrado desgraciadamente con
A veces hacen llamadas de teléfono y dicen, Roy, ¿usted es el Roy Palacios? Sí, yo soy aquí el sumo Cohen en la Kejilá, no sé qué. No, no, usted no es nada. El sumo Cohen es Yahshua HaMashiach. ¿Te das cuenta cuánta prepotencia, orgullo? ¿Cuál sumo Cohen? El sumo Cohen es Yahshua HaMashiach. Entonces, el que sería sucesor de Aarón, aquí se refiere el 29, el que sería sucesor de Aarón. Vamos a continuar. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como Cohen, cuando venga al Mishkan de reunión para servir en el Mishkan, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar Kadosh, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará sobre el canastillo a la puerta del Mishkan de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son Kadoshim. Aleluya. ¿Él hace excepción de personas? No, Yahshua no hace excepción de personas. ¿Quién es Yahweh? Pero Yahweh, lo dije en las primeras parashot, están en la página gozoypaz.mx, es un Elohim de distinción y de división. ¿Es así? De distinción y de división. Y si al Eterno le plació, por eso dice, tendré rahem, tendré misericordia de que tenga misericordia, tendré compasión de que tenga compasión, etcétera. Si él distinguió a alguien así, aleluya, está bien. Si el Eterno distinguió a alguien con otros dones, así está bien. El problema grave es que la gente no se somete a la autoridad y se está rebelando contra el mismo Yahweh. Lo vamos a ver después en la rebelión de Coré o de Coraj. ¿De acuerdo? Por eso se abrió la tierra y se los tragó al infierno vivos, porque la gente no se sabe someter. Ayer que me ministraba mi Moré, yo le hablé con mucho amor, con mucho respeto, con mucha confianza en cuanto respeto, etc. Y ya nos despedimos en Shalom. Todo tiene que ser con mucho respeto, con mucho respeto. Bendito es el Abacadosh. Continúa. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones, del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa Kadosh. Así que ya es cosa Kadosh, está apartado para Yahweh, para nadie es. Bendito es Yahweh. Aleluya. Quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa Kadosh. Ahora, el 35 ya ahorita explico. Amén. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. A ver, todos el 35, amén. Ahora, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. ¿Por qué por 7 días? Anoten la explicación. Este pasuk indica que si faltaba algo al procedimiento ordenado, este pasuk indica que si faltaba algo al procedimiento ordenado, no servía, le pueden poner una coma, no servía la investidura de Cohen Gadol. Entonces el Eterno sabe que la primera vez a lo mejor fallamos. No se refiere a pecado, sino a una torpeza, a un error. Entonces 7 días. Y el número 7 es el número de Elohim, es el número de la perfección. Aleluya. Entonces si nos sale mal algo, un ensayo o algo, nosotros ya sabemos que son 7. Amén. Bendito es el Abacadosh. Ahora, ¿vas a leer, por favor, nada más el 36? Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Anoten, por favor, la sangre de los corderos del verso 38, y ahorita lo vamos a leer. La sangre de los corderos, del verso 38, ahorita lo vamos a leer, eran untados al becerro.
Aleluya. Entonces, por eso nosotros oramos en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Porque esos sacrificios no tienen que ver nada para la salvación. Después lo voy a ministrar con más calma. Vamos a ir avanzando y vamos a aprender más. El 37 hasta el 40. Amén. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar kadoshim. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de 1 hin de vino. Esto, todo esto no es llevarte al ortodoxismo y negar que Yahshua es el Mashiach. No, Yahshua es el Mashiach. Yahshua es el Mashiach. Pero vamos a aprender en un tema que doy para levitas, por así decirlo, que los sacrificios van a continuar. Y ya vimos este miércoles pasado que Shaul ofreció ofrenda de paz. ¿Así fue? De Números capítulo 6. Y eso lo hizo, y está, digamos, ubicado en la Tanaj, en Hechos capítulo 21. Ahora, fíjate muy bien cómo dice el 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivo machacado, y para la libación, la 1/4 parte de 1 hin de vino. Todo es perfecto. Ahora, anoten con letra grandota así, por favor, bien grandota. ¿Ya están listos? Yahweh pide lo más selecto. Ya que el mundo lo puso a disposición del hombre. Bendito es él. Bendito es Yahweh. Yahweh pide lo más selecto, ya que el mundo lo puso a disposición del hombre. Entonces el hombre sabe si va a ofrecer lo mejor o lo peor. Recuerda Caín y Jebel o Abel. Si recuerdan la ministración de Bereshit, Yahweh pide lo más selecto, ya que el mundo lo puso a disposición del hombre. A ver, lean lo que acaban de leer, amados. Entonces, si tú para tu sadaká, tu ofrenda, un billete roto, olvídate la maldición que viene. No, tenemos que dar lo más selecto. Entonces, si hay un billete roto, mejor se cambia en el banco, etcétera, pero para el Eterno lo mejor. Para pagar la luz, hacer más discos, pagar el agua, etcétera, etcétera. Después de Shabbat, lógico. ¿Qué vamos a cantar bien. Que vamos a aplaudir, vamos a aplaudir bien. Yahweh pide lo más selecto. Recuerda la explicación de la parashá cuando Eliezer, el criado, el sirviente de Abraham, llegó y entonces vio que una joven estaba ahí. ¿Quién era? Rebeca. Y entonces dio de beber a todos los sirvientes, a todos los camellos. Entonces ahí ministro que el Eterno ve todo eso. La disposición para servirle a Él de una manera excelente. ¡Aleluya! Entonces tú que tienes un ministerio tiene que ser excelente para servir a Yahweh, no para aprovecharte de los hermanos o para presumir que salga tu orgullo, ahí tu vanagloria, nada de eso. Vamos a continuar del 41 al 44. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del Mishkan de reunión, delante de Yahweh, en el cual reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi esplendor. Y santificaré el Mishkan de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis cuanim. Miren cómo dice el 44, y santificaré el Mishkan de reunión y el altar. Lo pone como separado, así, separado.
Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis cuanín. Y santificaré el Mishkan de reunión y el altar. O sea, está separado. Ahora, anoten la explicación. El altar. Nombró el altar por separado porque no estaba sino en el atrio, para que se entienda, sino en el atrio. Es la palabra que considero no es la más correcta, pero sí la que más se va a entender. Aleluya. ¿Podemos continuar, amados? El 45 nada más. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. A ver todos el 45 fuerte. Ponga la explicación del 45. Residiré. Igual significa que se notará su presencia divina. Se notará su presencia divina. Lógico, entonces una presencia especial. Residiré o habitaré, pero lo correcto es residir. Significa que se notará su presencia divina. Aleluya. 46. Y conocerán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Yahweh su Elohim. Aleluya. Para habitar en medio de ellos, pero ahora está dentro de nosotros, porque su Ruach HaKodesh está dentro de nosotros. Imagínate todo lo que tenían que hacer para agradar al Eterno. Y habitaba en medio de ellos, no en ellos. Ahora, tú dices que tienes el Ruach HaKodesh, pero te comportas de una manera que da mucho que desear. ¿Cómo podemos decir realmente esta persona será salva si actúa así, 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 así? Esta otra persona se dice mesiánico, mesiánica, pero actúa así, 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 así. No, se está muy lejos. Y voy a retomar otra vez el tema de la salvación, porque creo que hay muchos a nivel mundial, valga la redundancia, no le han entendido. Hay que hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, no volver a pecar, mantener la santidad, etcétera, 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 cumplir todos los mandamientos del Eterno. Yahshua HaMashiach, nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Tiene que haber características de un salvo, y eso tú lo encuentras, y perdón que sea repetitivo, en un audio que le titule Características, 20 características de un salvo. Vuélvanlo a escuchar y te calificas. Vuélvelo a escuchar y entonces como si fuera un test. No es un test. Está todo sacado de la Torah, de Brit Hadashah. ¿Eres justo? Te pones una palomita si eres justo. Si no eres justo, ponte un tache y arrepiéntete, porque Yahshua viene pronto. Etcétera, etcétera. Es que en la justicia, siempre pongo este ejemplo, porque la justicia es en lo que más falla la persona. Y entonces dice, no, pero es que yo soy muy justo, yo esto. Siempre la persona está señalando el pecado de los demás, pero no se ve a sí misma. Y ese es el pecado. Entonces está iniciando ahí, desde un inicio, pues, no es justo. Él no está siendo justo. Vamos con el capítulo 30. Entonces sí, residiré. Que se note que tenemos el Ruach HaKodesh. Aleluya. 30, verso 1 y 2. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Aleluya. Keren en hebreo, cuerno. Son esquinas, realmente esquinas. Era de un solo bloque, anoten la explicación. Es decir, que no estaban hechas aparte y después adheridas, sino que era de un solo bloque. Bendito sea la vaca. El Eterno le gusta todo bien hecho. Aleluya. Hasta el 7, por favor. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro, y le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que sea llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro.
y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Tremendo, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cómo está subiendo nuestra vida diaria? Recuerda que aquí no se da la Torah como una explicación así. No, si nos lo aplicamos a nuestras vidas. Dice el 6, y lo podrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, donde hablaba con Yahweh hablaba con Moshe, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Tremendo. Y nosotros no estamos haciendo nada. Ya ministré que el incienso son las oraciones de los Kadoshim. Pero si realmente somos Kadoshim, suben las oraciones al tercer cielo. Y si no, ¿cómo? ¿Qué estamos ofreciendo a la Bakadosh? Más que inmundicia. Entonces tengamos mucho cuidado. La salvación es algo muy especial. La salvación es por obediencia. Si tú oras en la mañana y no estás en Kedusha, deja de orar, nada más pierdes tu tiempo. Y si te guardas en unos ayunos, pero tu vida está del asco, deja de ayunar, mejor come lo que quieras. No tiene caso, ¿para qué te malpasas? Pero si tu vida está en santidad, aleluya por tu vida. Esas oraciones y esos ayunos suben como grato aromas al tercer cielo. Bendito es el Abacadosh. ¿De qué sirve cantar en el Isma Israel cuando lo cantamos acá y nuestros ajim están tocando y cantando y decir que nos ha enseñado a amar? Y hasta muchos hacen así las manos y la lengua viperina. O sea, ¿de qué sirve eso? Realmente el pueblo a veces, no a veces, gran parte del pueblo es muy hipócrita, porque no está, está diciendo algo con su boca, pero su corazón está destilando veneno del infierno, por eso sale por la boca. Entonces dice el 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Amados, hagamos un alto en nuestra vida, veamos cómo está nuestra vida, si realmente estamos agradando a la Bakadosh. El hecho de que disfrutemos nuestro trabajo secular, vayamos, vengamos, el Eterno nos da nuestro sustento, etcétera, y todo debe ser honrado. No perder la comunión con el Eterno todos los días, es decir, que todo el tiempo estar pensando en el Abacadosh, en el Eterno, y entonces todo sale bien. En nuestro trabajo secular lo disfrutamos, cada quien su trabajo, pero lo importante es que todo momento esté presente el Abacadosh. Seamos temerosos de Yahweh. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El 8 en adelante. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Hasta ahí nada más. Gracias. El 7, del 7, en el 37, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Se refiere a la limpieza de la ceniza. Por eso les recuerdo el audio, ¿cómo obtener la Shejina de Yahweh? El 7 se refiere a la limpieza de la ceniza que se realizaba todas las mañanas. ¿Puedo continuar? Después de que las luminarias quedaban encendidas toda la noche. Entonces todas las mañanas Aarón tenía que limpiar toda la ceniza. Eso está en cómo obtener la Shejina de Yahweh. Busquen ese audio en la página, cópienlo, regálenlo, vale la pena. Mira, que vivamos realmente la Torah, que estemos enamorados de la Torah de nuestro Abacadosh. ¡Aleluya! Entonces toda la noche las lámparas quedaban encendidas, lógico que iba a encontrar mucha ceniza en la mañana. Ahora, en el 9 dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Se refiere a esto, anótenlo, que no se debería poner cosa diferente
de la que el Eterno había mandado. No se ponía a poner cosa diferente de la que el Eterno había mandado. No se podía poner cosa diferente de lo que el Eterno había mandado. Libación quiere decir oblación. Es una ofrenda. La libación del vino, la libación del aceite. Es decir, que la libación del aceite, el aceite se lo puede uno tomar. Es un ejemplo. Pero no, en este caso se derrama nada más para que el Eterno se agrade de nosotros. El vino se derrama en Bet HaMikdash, prontamente en el templo, para agradar a Yahweh. Es decir, que se, la libación del vino no es que se tome, etcétera, no, se derrama para agradar a Yahweh. Aleluya. Amén. El verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy kadosh a Yahweh. Es Yom Kippur, verso 10, Yom Kippur. Se hacía la expiación por las impurezas espirituales. Y eso ya lo vimos en Yom Kippur. Pero no nada más por las impurezas de los Bene Israel, sino por las impurezas que hubieran ocurrido con los utensilios del Bet HaMikdash. Amén. ¿Vamos bien? Vamos a continuar el 11 y el 12. Habló también Yahweh a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ahora, cada uno aquí, anótenlo por favor, cada uno daba su ofrenda voluntaria. No se le pedía directamente a cada uno. Recuerda que no había venido Yahshua HaMashiach. Cada uno daba su ofrenda voluntaria. Y vuelvo a repetir, no se le pedía directamente a cada uno. Aleluya. Continúa con el hasta el 16, por favor. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del Mishkan. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del Mishkan de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. ¿Te das cuenta? Para hacer expiación por vuestras personas. No había venido Yahshua HaMashiach. Ahora, otra cosa es la ofrenda que se debe dar para el templo. Eso lo vamos a ver después. Entonces, cada quejilá tiene gastos de luz, gastos de agua, si se necesita detergente para limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. En este caso, en la congregación Gozo y Paz, se maquilan miles de discos. Cada disco hay que quemarlo, comprarlo, digamos, se compraron unas torretas para quemarlas, eso cuesta dinero, cuesta la electricidad, cuesta el sobrecito, cuesta la portada que se le pone al disco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que eso sirve para la manutención de la casa de oración. Porque muchos pueden venir y disfrutan, etcétera, pero si no ofrendan para que haya luz, para que haya agua en los baños, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Todos tenemos que cooperar. Bendito es el Abacadosh. Amén. Dice el 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del Mishkan. ¿Lo darás para el servicio de qué? De reunión. Y será de reunión, porque aquí nos reunimos. Aleluya. Esta es una casa de oración, no es el Bet HaMikdash.
Pero aquí está el nombre bendito y el Eterno le plació levantar esta congregación, bendito es Él. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Nosotros sí no estamos hablando de que expiamos nuestros pecados así. Yahshua ya pagó el precio. El Mishkan necesita, en el caso de la construcción, etcétera, no el Mishkan nuestro, tenemos el Ruach HaKodesh, pero el Mishkan necesita ser reparado, pintado, vamos a pintar unas paredes ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar del 17, en adelante, yo te voy diciendo. Habló más Yahweh a Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el Mishkan de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Por eso nosotros hacemos aquí el Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Anótenlo entonces, pastores, Ruanim, todos hermanos, por favor. Entonces, tú eres, todos somos Kohanim. Sumo Kohen solamente Yahshua HaMashiach. Aleluya. Apocalipsis 1.6, Isgalut 1.6. Entonces nos lavamos, por eso venimos perfumados, nos bañamos, nos lavamos las manos, nos lavamos los pies, nos lavamos la cabeza, todo el cuerpo. Pero aquí hacemos una mala representación del Netilat Yadayim. Aleluya. Amén. El verso 20 en adelante. Cuando entren en el Mishkan de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Yahweh a Moshe diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del Mishkan, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la Kadosh unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción Kadosh. ¡Aleluya! ¿A qué ha de haber olido? ¡Rico! ¿No? Bendito es el abacate. Y harás de ello el aceite de la Kadosh unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, la sabiduría que le daba al perfumador el abacador, será el aceite de la unción Kadosh. Bendito es Yahweh. A él le gusta todo perfecto. El Eterno es perfecto. Él quiere que hagamos las cosas bien. Él no dijo, ponle como tú consideres. No. El más o menos del mexicano. El ahí se va. No, tenemos que quitarnos. Quítate esa mentalidad. Porque seguir la Torah es otra cosa. Bendito es el abacados. Es que miren, amados, a ver, cuando alguien piensa más o menos, es lo mismo que piensa sobre el pecado. No, pero como que no es mucho pecado, es poquito. No, es pecado. Y entonces, mientras la persona no se quite esa mentalidad, no nada más la mexicana, sino la mundial, sigue pecando, sigue transgrediendo la bendita Torah y se sigue maldiciendo. Vamos a ir hasta el 29. Con él ungirás el Mishkan de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas kadoshim, todo lo que tocar en ellos será santificado. Aleluya. Ahora, ¿qué hacemos en esta kehilá, llamados pastores? Mucha atención, Ruanim, Sakenin, encargados de las horas. ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que alguien ofrenda, dona una mesa para el servicio de la casa de oración. Lo que yo hago entonces, tomo aceite que ya de aceite de olivo extra virgen que ya tenemos aquí consagrado, y entonces yo hago, pongo un poco de aceite en mi mano y pongo ese aceite en la mesa y digo, queda consagrada esta mesa para el servicio en esta casa de oración. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, amén, amén. No estamos en el Bet HaMikdash, pero estamos en una casa de oración y todo es consagrado. Que se compra un teclado, una guitarra, un micrófono, una lámpara, y tú dirás, qué exagerados. No, es que todo tiene que estar consagrado. Todo,
Todo tiene que estar consagrado. Entonces, nada de que se meta una mesa, la quejila allá o acá, y bueno, la donaron, sí, vámonos. No, no. De preferencia cosas nuevas. Porque si te regalan un estéreo, una grabadora donde se tocaba música mundana, de preferencia cosas nuevas. Todo tiene que ser consagrado. Entonces, amados Ruanín, por favor, subrayen ahí donde dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis Juanín. Perdón, el 29. Y así los consagrarás y será cosas santísimas, Kadoshim. Todo lo que tocar en ellos será Kadosh, apartado. Póngale una flechita como yo lo estoy poniendo acá. Ya lo tengo subrayado, pero es muy importante que tú hagas esto, amado Roy. Todo lo que entra a la congregación, apartarlo totalmente. Nosotros estamos apartados para el Abba Kadosh. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a continuar, amén. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis Kuanín. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la Kadosh unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Kadosh es, y por Kadosh lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Yahweh a Moshe, toma especias aromáticas, estacte y una y uña, perdón, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo es igual, de todo igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y kadosh, y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el Mishkan de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa kadoshim, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Vean cómo dice el verso 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. A ver el 38, amén. Ahora, el 33, todos, amén. Cierra tu Tanaj. El Eterno es celoso. El Eterno no quiere que hagamos cosas que no están autorizadas por Él. Entonces, hasta que esté levantado el Mishkan, el Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén, se volverán a hacer todas estas cosas. Antes, nada más, ahora, perfumémonos, bañémonos. Hay unos utensilios que aquí en México se llaman estropajos. Aleluya. Esos quitan las costras de mugre. No, es que estoy consagrado, no quiero que se me vaya el olor. ¿Cuál olor? No. No sé cómo se llamará allá, amados Ruanim, estropajos. ¿De qué está hecho el estropajo? De hilo o de zacate, bendito es el Shengadol.